Hoy en Prevenir, Operación Peligro en Línea. Todos los detalles del trabajo de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia. En el marco de la celebración por el Día Mundial del Medio Ambiente, les mostramos nuestro trabajo para proteger y preservar la naturaleza. Participamos de la presentación del programa Estaciones Seguras y la puesta en función de los dispositivos Taser en la Superintendencia Federal de Transporte. Asistimos a la capacitación de dinámica y anatomía de los enfrentamientos armados. Conmemoramos el 41 aniversario del fallecimiento del Gancho Nino y les acercamos la iniciativa Huellas Azules. Nos encontramos hoy en el predio del Cuerpo de Policía Montada, lugar donde tiene sede la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia, en el marco de la Operación Peligro en Línea, que es una operación que realizamos de manera conjunta con algunas instituciones y policías internacionales y con la Fiscalía Especializada en Abuso Sexual y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza. En esta oportunidad realizamos 6 allanamientos en el marco de esta operación y logramos la detención de 4 masculinos que fueron puestos a disposición de la justicia y el secuestro de dispositivos electrónicos e informáticos que estaban siendo utilizados para realizar la maniobra delictiva que estábamos investigando. Es un procedimiento que se origina por 18 reportes NECMEC que recibe en la ayudantía. En el marco de esos reportes, lo que nos dio como resultado es la investigación de 6 individuos que producían, facilitaban, detentaban material de abuso sexual infantil y de explotación infantil. Lo que hicimos con esos reportes, se generaron, 6 causas penales. En el marco de esas causas se generaron tareas de investigación junto con la Policía Federal y la Unidad de Identificación de Víctimas. Se pudo localizar los objetivos donde estos sujetos residían y se procedió al allanamiento de 6 objetivos. Se secuestraron gran cantidad de CPUs, discos externos, tablet, dispositivos de almacenamiento y muchos teléfonos celulares. Y se certificó también haciendo en el lugar procedimientos como triage o examen de visu con los peritos a cargo de Adriana Costa de la Policía Federal y se pudo determinar en algunos el tráfico de material de abuso sexual infantil. Nuestra ONG participa asistiendo a la Policía Federal Argentina y a la Fiscalía de Matanza en la extracción del material de abuso sexual infantil que podía existir en las computadoras y en el almacenamiento específicamente del mismo. Nuestro aporte está fundado en las necesidades que tienen Fiscalía y Policía Argentina en cubrir esas necesidades de la mejor manera posible para que todos juntos podamos realizar el mejor trabajo en el combate de este tipo de delitos tan desagradables y tan perjudiciales para las niñas, niños y adolescentes. En este caso, estas alertas son las que dieron inicio al procedimiento y, como siempre decimos, nuestra división está constantemente alerta en la prevención de este tipo de delitos y también atentos en erradicar, ¿sí?, estas conductas que sufren los niños, niñas y adolescentes. Y continuamos, como siempre, trabajando en materia de cooperación internacional con los distintos organismos internacionales y también con organizaciones no gubernamentales, con el único fin de erradicar el flagelo que sufren nuestros niños. Cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos, a través de las distintas plataformas,
de mensajería o redes sociales y que sepa que hay gente que está consumiendo este material o está distribuyendo este material, pueden hacer su denuncia. El Departamento Judicial de La Matanza tiene un correo electrónico que es denunciaslamatanza@mpba.gob.ar, donde se pueden comunicar. Y si no, las denuncias se pueden hacer a través del sistema de llamadas, del sistema 911, también nos llegan a nosotros. Nos encontramos en el Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Sí? Este 5 de junio es una fecha muy particular, ha sido reconocida por un gran tratado internacional que es la Convención de Naciones Unidas de Estocolmo de 1972. En aquel entonces se reconoce la preeminencia y la importancia de la protección y la prevención del medio ambiente para el presente y para las generaciones futuras. Dentro de la investigación de los delitos ambientales, podemos hablar, por ejemplo, el tema del tráfico de fauna silvestre o de flora silvestre, ¿sí? En la cual determinadas personas tienen el deseo de poder tener una mascota no convencional. O sea, uno no puede tener cualquier ave, no puede tener de mascota un mono, ¿sí? O cualquier reptil, sino que esas especies, muchas de ellas son silvestres, otras son exóticas, tendrían que ser adquiridas de lugares especialmente habilitados para ellos, ¿sí? Eso requiere de tomar conciencia, prestar atención y saber que no nos podemos comprar cualquier animal para tener una mascota en nuestros hogares. Por otra parte, la Policía Federal también trabaja investigaciones relacionadas a casos de contaminación ambiental. Tenemos un laboratorio especialmente adaptado para realizar determinaciones analíticas ambientales, ¿sí? Y contamos a su vez con una comunicación fluida con una red de laboratorios a nivel internacional y nacional. En este Día Mundial del Medio Ambiente, desde la Policía Federal Argentina, los invitamos a reflexionar en su relación entre la naturaleza y el hombre, ¿sí? La adopción de determinadas acciones va a sumar a esta protección del planeta para poder protegerlo para el presente y para las generaciones futuras. En el marco de las capacitaciones continuas que tiene la institución y la presentación de estas pistolas Taser, la Escuela de Tiro presentó a los nuevos operadores y para eso realizó situaciones en el marco de simulaciones reales. Consistieron en varios ejercicios donde el personal policial demostró una capacitación continua y una respuesta óptima y eficaz. Hemos tomado la decisión en el Ministerio de Seguridad junto a la Secretaría de Seguridad, de llevarlas a los trenes. ¿Por qué los trenes? Bueno, en primer lugar, porque en el tren hay una cantidad muy importante de delitos. Y hay delitos de carácter violento, personas arrastradas que pueden caer a las vías, personas que las empujan del tren para intentar robarles, personas que también hay un delito de
de guante blanco, en el sentido de que le sacan los teléfonos sin que se den cuenta. Y la Policía Federal Argentina está en todas las estaciones de los trenes suburbanos, generando una tarea que cada día se está profesionalizando y va a tener más instrumentos. Hemos tomado la decisión de utilizar todas las Taser, que son 100, en las 45 estaciones sobre las que vamos a operar, que son las estaciones más importantes, son las cabeceras, las estaciones donde hay más cúmulo de gente, donde hay aglomeración. ¿Por qué utilizar las Taser en un sistema donde hay aglomeración? Bueno, porque justamente un arma letal, como puede ser el arma 9 milímetros que usa la Policía Federal Argentina, no genera una situación de una utilización de un arma que puede traer situaciones y consecuencias no deseadas por la cantidad de gente que hay. La Taser es una herramienta que nos permite ir directamente a la persona que se quiere inmovilizar. Es un arma para inmovilizar, hay que usarla rápido porque luego de la inmovilización la persona recupera su capacidad. Hay trinomios que están funcionando, ustedes verán a las fuerzas policiales que tienen tanto la pistola Taser como una cámara. Las tres cámaras funcionan simultáneamente, es decir que esa escena es grabada desde las tres cámaras, tanto para protección de la fuerza de seguridad, que luego en su accionar no tenga que ir a dar explicaciones frente al hecho llevado adelante, como también para generar la trazabilidad que se utilizó y el camino que llevó adelante esta Taser. De esta forma y con la adquisición de la pistola Taser, que se encuentra dentro de la escala del uso racional de la fuerza, el personal policial tiene una herramienta más antes de emplear el arma como último recurso. Y de esta forma cuida su vida, tu vida y la de todos. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. Visita www.circulopoliciafederal.ar y seguinos en las redes para enterarte de todas las novedades. Círculo Policía Federal. fmfederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.